Hola, hola, muy buenos días, mi maravillosa ciudad guayana, quien les habla su siempre amiga y colaboradora, Narvi Bolívar. Les doy la bienvenida a este su programa Taller de Manualidades, el programa que hace posible que todas sus mañanas se llenen de mucho aprendizaje y mucho conocimiento. Aquí en Taller de Manualidades nos encanta impulsar el talento, y si es de acá de Ciudad Guayana o de cualquier sitio, no importa, porque nos encanta apoyar el talento, nos encanta ser ciudad, y es precisamente este talento que nos visita la mañana de hoy, que lo ubicamos precisamente en ese sentido, haciendo ciudad, dando lo mejor de sí en cada uno de sus proyectos. Es un talento que de verdad tiene lo suyo. Bueno, no me voy a extender mucho, sino que sencillamente le voy a dar la bienvenida. Muy buenos días, Susan. Para mí es un gusto poder tenerte nuevamente acá en nuestro programa. Bienvenida. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, amiga. Nos visitas en esta nueva oportunidad con nuevos proyectos, nuevas tendencias, nuevas propuestas, Susan. Sí, bueno, un placer para mí estar nuevamente acá, acompañarlos esta mañana. Y bueno, sencillamente trayendo un poco de lo que estamos realizando, este nuevo emprendimiento en lo que es la bisutería, tanto empleando las técnicas del macramé y alambrismo y orfebrería. Claro, Susan se destaca no solamente en el mundo de la orfebrería con lo que es el alambrismo, como ella lo dijo, ella también se destaca en la parte de lo que es el macramé. Y créanme que el macramé no es nada fácil, es una técnica muy hermosa, pero sencillamente ella hace que se vea sencillo, se vea fácil. Asimismo, ella inició en sus principios con lo que fue las miniaturas de Swarovski y hoy por hoy se destaca en todo lo que tenga que ver con laminado, la misma orfebrería, alambrismo, y esto gracias al esfuerzo y constancia que ella ha tenido en el mundo de las manualidades. Bueno, vamos a pedir a nuestro equipo de producción, a nuestro camarógrafo, que por favor nos haga una toma de todos esos proyectos hermosos, Susan, que nos trajiste hoy. Cuéntanos, háblanos un poco de esa colección que estás sacando ahorita. Bueno, tenemos varios modelos. El que están viendo en pantalla es de alambrismo y piedra como tal, rojo y negro. También tenemos las, como tú mencionaste, las miniaturas o las mascoticas en cristal de Swarovski, que jamás pasan de moda, Susan. Nunca. Y espectaculares para los celulares, las tablets y los muñecos. También tenemos mucho lo que es hilo chino con el checo. Sí. ¿Por qué? Porque la idea no es solamente hacer un tipo o utilizar una sola técnica, sino que sea accesible para todas las personas, para todos los gustos sobre todo. Exacto. Y para todos los bolsillos. Diferentes técnicas en los atrapasueños, bien sea en laminado o en bañado en oro o que ya vengan en el alambre que ya viene. También las pulseras en estilo militar o sus pulseras militar, los rosarios en alambrismo y rosarios en hilo chino. Y bueno, de todo un poco, todo Susan, un poco. Como ella lo dice, ella fabrica para todas los diferentes tipos de clientes, los diferentes tipos de bolsillos, los diferentes alcances que usted pueda tener. Y lo más importante, cada pieza que esta niña realiza, todas vienen con una característica que la distingue a ella, que ella le pone muchísimo amor a cada una de sus piezas. Y como ella siempre lo ha dicho, y es una cosa que la distingue cada vez que converso con ella, es que una pieza es completamente distinta a la otra. Por más similitudes que estas tengan, son distintas. ¿Por qué? Porque son hechas con amor. Claro que sí. Ok, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que nos enfoque este hermoso proyecto, que es el que vamos a estar realizando la mañana de hoy. Es este juego que tenemos aquí. Mira esta belleza. Esta pulsera, ¿cuál es el nombre del proyecto, Susan? Pulsera y zarcillos medianoche. Medianoche. Miren todo esta técnica hermosa. Es como un entrelazado, Susan. Ok. Vamos a hacer estos bellos zarcillos y esta linda pulsera. Y basándose en esa misma técnica, Susan, se puede desarrollar el collar que tenemos aquí. Ok. Bueno, vamos a pedir a nuestro equipo de producción que por favor nos publique la lista de materiales. Y esta es nuestra lista de materiales. Pulsera y zarcillos medianoche. 2 metros de alambre dorado número 22, una tranca, una argolla, 2 anzuelos de zarcillos, 16 piedras, 2 dijes o borlas y herramientas de bisutería. Repito, el proyecto de la mañana de hoy, pulsera y zarcillos medianoche.
2 metros de alambre dorado, número 22, una tranca, una argolla, 2 anzuelos de zarcillos, una piedra, 16 piedras, 2 dijes o borlas y las herramientas de bisutería. ¿Es correcta la lista de materiales, Susan? Correcto. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar a desarrollar el proyecto. ¿Dónde iniciamos, Susan? Ok, iniciamos tomando nuestro alambre número 22, ok, ya este es un alambre dorado, okay, de calidad triple A, y nuestras diferentes herramientas de bisutería. Okay. Las que más vamos a utilizar hoy son esta, que es la tubular, uh-huh, o la redonda, la herramienta plana y la piqueta para cortar los diferentes. Ok, muy bien. Okay. Si vamos a hacer, por ejemplo, vamos a iniciar con la pulsera, son 12 piedras, vamos a introducir las 12 piedras en nuestro alambre. De una vez, así no nos perdemos ni tampoco colocamos más o menos de las que tenemos que usar. Ok, muy bien. ¿Puedo utilizar el cristal checo? Ya las piedras como tal varían según a gusto de cada uno. Sí, y también puedo utilizar cristal de Swarovski, cristal checo, redondo, cuadrado, ya eso depende de cada uno de nosotros. Igual la cantidad de piedras, aquí vamos a utilizar 12. También puedes utilizar, varían de 10 a 13, dependiendo del grosor de la muñeca. Hay personas con una muñeca más delgada, otra más gruesa. Sí, ahí varía mucho. Mi medida, por ejemplo, es 11 de esta piedra. Mm. Eso depende de cada uno. ¿También tiene alguna incidencia el número como tal de la piedra, Susan? Sí, mientras más grande la piedra debes de colocar menos. O si es más pequeña, debes de colocar más. ¿Y en cuanto al alambre? También, por lo menos la pulsera se lleva 1 metro de alambre número 22. Uh-huh. También dependiendo del tipo de piedra puede variarte un poco el alambre. Exactamente, esos son pequeños tips que tenemos que tomar en cuenta a la hora de desarrollar cada una de nuestras piezas, ya que el emprendimiento actual, la forma de nosotros trabajar, requiere que nos manejemos con medidas, ¿ve? Y sepamos de una manera u otra administrar correctamente cada uno de nuestros materiales. ¿Ok? Y también muy importante que sepas cuánto material vas a utilizar para la hora de vender tus piezas. Exacto, hacer cálculos de costo. Siempre, por lo menos me gusta más utilizar directamente el rollo porque no tienes desperdicio de material. En embargo, con que ya tú hagas una pulsera, ya sabes, en este estilo, cada 12 piedras gastas 1 metro de material. Exacto. O sea, así ya vas conociendo cada una de tus... De este número en particular. Ok. Bueno. Queridas amigas y amigos, les invito a todos ustedes a que se queden allí pegaditos junto a nosotros porque nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Talleres de Manualidades con la invitada de la mañana de hoy, nuestra querida Susan, de la marca KSM Joyas. Recuerden que si quieren o desean seguirla a través de las redes sociales, pueden ubicarla sencillamente colocando KSM Joyas en Instagram y ella con todo el gusto del mundo. Bueno, cualquier duda o cualquier aclaratoria que ustedes necesiten, ella las atenderá en su debido momento. Susan, nos quedamos en el segmento anterior donde estamos introduciendo las piedras, ¿no? Sí. Okay. Ahora vamos a iniciar con nuestra pinza redonda. Vamos a hacer un pequeño doblez, okay, que nos quede completamente perpendicular. Muy bien, miramos nuestra pinza y vamos a darle 2 pequeñas vueltas a nuestro alambre. Muy bien. 2 pequeñas vueltas y ya le dimos a nuestro alambre. Ahora el excedente vamos a cortarlo. Hay quienes tienen un poco más de fuerza y pueden doblarlo, se puede introducir dentro de la misma piedra. Muy bien. Otras que quizás no tenemos mucha fuerza en las manos, sí, siempre nos apoyamos mucho en lo que son las herramientas, ¿ok? Subimos una de nuestras perlas, de nuestras piedras, damos la vuelta y vamos a hacer lo mismo del otro lado, ¿ok? Tenemos una, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Le damos una vuelta. Okay. Enderezamos nuestra argolla y le damos 2 pequeñas vueltas.
Una vez que hacemos esto, nos vamos a devolver abrazando nuestra piedra. Así. Ok. La abrazamos y le damos una vuelta en la parte en el, superior, el otro extremo. En la parte superior, exacto. ¿Sí? Una vez que hacemos esto, cortamos el excedente. Utilizamos nuestra herramienta y lo cerramos. Hacemos una pequeña vueltica para cerrar bien. Para cerrar, exactamente. Muy importante, cualquier excedente lo debemos cortar y asegurarnos de que no quede ningún piquito. Siempre repasamos con nuestras manos. Exactamente. Que no nos esté pellizcando, ¿ok? Y si tenemos que enderezar alguna argolla, lo podemos hacer. Mira qué linda aquí. Y aquí queda nuestra primera perlita con su, ese abrazo que le hacen con el mismo sí. alambre que le hace ver distinto. Distinto, de verdad que yo pensaba que la... Me sorprende, Susan. Pensaba que la técnica era distinta. Era más complicada. Era más complicada. Sí, hay veces que las piezas se ven complicadas, pero son muy sencillas. Exactamente. Y a medida que lo vamos repitiendo, quizás la primera vez cuesta un poco. Pero exacto. a medida que lo vamos repitiendo, podemos ir haciendo mucho mejor las piezas, al igual que haciendo cada vez mejor las argollas que nos queden más derechitas. Exactamente. ¿Okay? Vamos con la siguiente. Si nuestro hilo se nos dobla, debemos utilizar nuestra pieza de silicón para estirarlo. Correcto. O también podemos utilizar un fieltro. Exactamente. Con dos fieltros podemos estirarlo, la idea es que nos quede derechito. Exactamente. Muy bien. Igual que en la pinza, siempre recomendamos esta pinza que es plana, no utilizar la pinza con dientitos o corrugada, como esta que está acá, que se las traje para que lo vieran. Esta pinza que está acá yo no la recomiendo para nada, porque esta que tiene estos dientitos va lastimando este alambre, sobre todo este alambre que ya viene dorado, o el de plata o el rosado, lo lastimamos y la calidad de las piedras al final, sí. el alambre es y hay un tipo de alambre que incluso también viene con un bordado, por decirlo de una manera. Ajá, un texturizado. Un texturizado y es recomendable no utilizar tampoco ese tipo de pinzas cuando son los alambres texturizados. ¿Okay? Vamos a la segunda, le dimos la vuelta acá, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Abrimos un poquito hacia el lado y introducimos ya la piedra que ya habíamos hecho por una de sus argollas. ¿Okay? Ya ahí en este caso el primer paso sería el empalme. Para ir juntándolos. Exactamente. Inmediatamente. Las podemos hacer todas por separado y a la final untarlas, pero tenemos que ir cortando más alambre y tendemos a desperdiciar un poco. Y ahorita no debemos, no es recomendable hacer desperdiciar ningún tipo de material. Es recomendable aprovechar al máximo cada tracito del material. Llámese si usted trabaja muñequería, costura, en el caso mío que yo trabajo mucho lo que son los accesorios para niñas, en el caso de nuestra invitada, ella trabaja la orfebrería, hay que hacer aprovechamiento de todos los materiales. Y los retazos no se botan. No. Eso es una ley que aplica en todos los rubros. No, incluso los retazos en bisutería lo puedes guardar y luego se puede utilizar en calado o en cualquier otra de las piezas, en hacer un anillo diferente. Y aquí le realizamos las dos vueltas, volteamos nuestra pieza y hacemos lo mismo del otro lado. Una vuelta, enderezamos nuestra argolla. Le damos dos vueltas a la base y ahora sencillamente lo llevamos hacia el otro lado y abrazamos, si lo queremos ver así, nuestra otra argolla. Allí cuando se abraza es una sola vuelta. Una sola vuelta. Y lo importante es que una vez que cortemos, la punta quede junto a la otra para que no vaya a sobresalir. ¿Okay? Exacto. Siempre tenemos que juntarlo bien y que quede una al ladito del otro para que no nos sobresalga y nos vaya a lastimar. Recuerden que en todo la calidad de las piezas al final va a depender de esos acabados. No, y es lo que marca la diferencia. Porque después a veces utilizas pulseras o tú escuchas a las clientes o tú mismo utilizas una pulsera, unos zarcillos que, ay, esto no me gusta o me dieron alergia, me irritaron, pero es porque dejamos esos alambres, esos piquitos sueltos que van raspando a la persona. Exacto. Y va bajando, por supuesto, la calidad también. ¿Okay? Seguimos. Esto lo vamos a repetir 12 veces. De 10 a 13, dependiendo de cómo tú vayas a realizar tu pulsera. ¿Okay? Okay. Este mismo paso hasta que finalices toda la pulsera. Al principio del programa hablamos de lo que eran los diferentes tipos de piedra. Podemos utilizar, por ejemplo, si yo quiero utilizar una piedra cuadrada y luego una redonda de diferentes dimensiones. Sí. O sea, ¿se puede? Sí, sí lo puedes hacer. Todo depende de la creatividad y del ingenio que tú tengas. Y también incluso si son piedras cuadradas, si lo quieres hacer tipo esquiñada o angular,
quizás no le haces ese abrazo como uh-huh. lo hicimos aquí, sino que lo haces únicamente en las piedras redondas o hexagonales. Y esas solamente le haces su cierre adelante y atrás. No nos va a variar. Lo que nos puede variar un poquito uh-huh. es en cuanto al alambre, lo que es el material exacto. Uh-huh. Pero de allí en adelante, en cuanto al diseño, nos puede quedar exactamente puedes igual. Puedes utilizar este mismo diseño y tú colocarle a tu imaginación. Exacto. Todo se trata de esos, mis queridas amigas, amigos que siempre están allí junto a nosotros. Bueno, les invito a todos ustedes a que se queden pegaditos junto a nosotros, porque aquí nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Taller de Manualidades con nuestra invitada de la mañana de hoy, nuestra amiga Kek Susan, de la marca KSM. Y todos esos proyectos que ustedes están viendo allí, todos son diseñados por ti, Susan. O sea, sí. allí la mente creativa y absoluta eres tú. Y claro, ayuda de tu santa mami, que yo sé que siempre está allí pendiente de ti, apoyándote en todos y cada uno de los pasos que tú das. Claro. En el segmento anterior hablamos un poquito de lo que fue el uso de diferentes piedras cuando estas se tratan de dimensiones. Y acá tenemos una muestra porque Susan precisamente trajo. Fíjense que en el diseño no nos altera, o sea, sencillamente yo utilizo piedras redondas, ovaladas y cuadradas y por lo contrario se ve super fashion nuestra uh-huh. pieza. En este caso, si quisiéramos hacer esta misma técnica que estamos utilizando acá, eso no altera en absolutamente incluso nada. Esa que tienes allí es una combinación de las rojas son coral, uh-huh. las negras son lluvia de oro y las blancas son perlas y murrina. Entonces una mezcla no solamente de tamaño, sino de tipos de piedra uh-huh. y que le dan una terminación bellísima al collar. Exacto. Y eso es lo que buscamos acá en su programa Taller de Manualidades, enseñarles todos esos tips que usted puede sacarle y potenciarlos al máximo, sacarle el mejor provecho. Ok, allí vamos ya por la cuarta piedrita, Susan. Sí, ya vamos por la cuarta piedra. Vamos a ir realizando los pasos para hacer nuestra pulsera, ¿ok? Y aquí okay. tenemos cuatro. Y sencillamente lo vas haciendo. Hay veces que ocurre, como tenemos esta piedra aquí, que ahí la cerramos y se nos olvidó colocar el resto. No importa. No importa, la podemos utilizar para el cercillo uh-huh. o la podemos introducir también en este mismo, haciendo un pequeño corte. Vamos a mostrarlo a continuación. En esta, hacemos nuestro doblez, uh-huh. bien. Suponemos, cerramos, se nos olvidó reinsertar esa piedra, no hay ningún inconveniente. Podemos hacerlo en el otro extremo. Uh-huh. Muy bien. Paso. Y aquí hacemos nuestra L. La única diferencia en este es que debemos de hacer un pequeño corte, no continuar con el rol. ¿Okay? Cortamos la distancia uh-huh. para que nos dé chance. Preferible siempre en esto que nos sobre un poquito y no que quedemos corto y tengamos que repetir. Uh-huh. ¿Okay? Y lo podemos colocar de este lado. Abrimos, colocamos nuestro grupo de piedras. Llegamos hasta el final. Cerramos, enderezamos nuestra argolla y hacemos lo mismo. El mismo proceso. Mismo procedimiento. Podemos darle dos o tres vueltas, eso también depende de los gustos de cada quien. Exacto. Mientras más vueltas, más se va a ver voluminoso el alambre. Uh-huh. También vas a gastar un poco más de material. Como no, todo depende de la cantidad de material que tú tengas disponible. Exacto. En el número que tienes disponible y en la cantidad. Eso depende también de los gustos de cada quien. Y en eso, si tú lo estás haciendo para la venta, pues sencillamente le vas a poner el costo que es. Claro. Y si lo estás haciendo para ti, pues dependiendo de tus gustos, tú utilizas la manera que quieras. Y así introducimos nuestra. Y así vamos a continuar hasta que completemos las 10 a 13 piedras, dependiendo. Esta que estamos utilizando se lleva, como dije, de 10 a 13 perlas, dependiendo del grosor de la muñeca. Si estamos utilizando, por ejemplo, checo número 10 con 8 piedras, ya es el tamaño suficiente, promedio. Dependiendo de las dimensiones de las piedras. Exacto. Si estamos utilizando, en cambio, una número 4, una número 3, debemos de utilizar mucha más cantidad de piedras. Ok, muy bien. Explicas muy bien y muy detallado, Susan.
Eso tienes ese talento innato. Yo sé que más adelante, en estos momentos Susan no está dictando los talleres, pero ese proyecto viene. Uh-huh. Así que ustedes que las están empezando a seguir por las redes sociales, en Instagram como @ksmjoyas, bueno, siempre van a estar allí pendientes en qué evento va a estar Susan, dónde va a estar presentando o haciendo exposición de sus piezas, y ustedes le van a llegar y le van a decir: Susan, ¿cuándo tú vas a empezar a dictar cursos, Susan? Porque yo quiero hacer curso contigo. Entonces ellos se verán la necesidad de empezar a complacer, porque todos dependemos de nuestra querida clientela. Exactamente. De esos seguidores constantes. Aquí, como ya tenemos esta sueltica, también la vamos a introducir para aprovechar todas nuestras piedras. Igual como les dije anteriormente, cae que meso, no hay ningún problema, después puedes irlas introduciendo, incluso en el collar, en la pulsera, puedes ir haciendo. Incluso una vez, cuando yo estaba haciendo por primera vez esta piedra también, este juego, me puse a ver la tele, me distraje y empecé a hacer piedra a piedra, hasta un punto que nada más haciendo piedra saqué dos juegos. La idea era hacer uno, pero saqué dos y tres juegos de zarcillo más. O sea. Entonces a veces sí, nos, es importante concentrarnos en lo que estamos haciendo. A veces sé que llega visita a la casa, entonces uh-huh. empiezas a hablar y sigues trabajando, perfecto, pero siempre concéntrate en lo que estás haciendo. Porque sí, puede, la calidad va a ser muy buena, pero puedes que te pases o te quedes más corto o más lejos. Uh-huh. Y muy importante lo que hemos dicho al principio del programa, lo que es la administración del material. Uh-huh. Y hubo un tips que diste en una oportunidad, que era tener el número de piedras a trabajar al alcance. No trabajar con el grupo completo, sino con las que vas a necesitar exactamente uh-huh. para la pieza. Por eso en este caso, si se dan cuenta, llevamos aquí siete piedritas y ya contamos, por eso en un inicio introdujimos las 12 piedras que vamos a necesitar de nuestra pulsera. Exacto. Y ahí no nos pasamos. Si las tenemos, por ejemplo, todas así, vamos haciendo y haciendo y haciendo. Cuando ya veamos, nos tenemos lo que le pasó a Susan para 3 y 4 juegos continuos. Bueno, no es malo, porque siempre van a haber esos clientes que siempre van a estar allí: mira, yo quiero la pieza, quiero una igual para hacer lo que es los complementos de madre e hija, que se están llevando uh-huh. en tendencia muy bien, se están desarrollando. O sencillamente usted, caballero, que desea hacer ese obsequio para su esposa, para su suegra, y quiere hacer algo más o menos similar, bueno, Susan le da uh-huh. todas las alternativas y todas las opciones en cuanto a cada una de sus piezas. Sí, muy importante, es muy poco probable que repita un juego. Sí, puede utilizar la misma cantidad de piedra, puede ser similar, pero siempre hay algo que los caracteriza a cada uno. Uh-huh, a veces, distingue. Por supuesto, no, por pedido, es que yo quiero un igual, o pasa mucho con las que son las hermanas, uh-huh. eso es similar así en mis tías, una compra un juego y las otras, yo quiero un igualito al que ella compró. Ocurre. Pero siempre haciéndole un toque distinto, algo diferente, para que todos sean parecidos, más no exactamente uh-huh. iguales. Bueno, esto y más de lo que ustedes están viendo en estos momentos aquí en su programa Taller de Manualidades lo podrán continuar viendo en el próximo segmento. Les invito a todos ustedes a que se queden junto a nosotros, porque nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Y estamos de regreso aquí en su programa Taller de Manualidades con nuestra invitada de la mañana de hoy, nuestra querida Skek Susan. Ese es un nombre de verdad muy singular, un nombre que yo le dije a ella: Susan, ese nombre es... Me dijo: no, échale la culpa a mi mamá. Compuesto. Eso fue cortesía de su mami. Bueno, para todas las personas que nos están sintonizando en este momento, vamos a pedirle a nuestro querido camarógrafo que por favor nos haga la toma del juego. Mira esta belleza que está acá. Esto es lo que estamos haciendo. Esta pulsera medianoche. Uh-huh. Esta pulsera medianoche con sus juegos de zarcillo es el proyecto que estamos aprendiendo a hacer. Este tejido, que parece un tejido, pero no es. Es el proyecto que estamos desarrollando. Quien está desarrollándolo es nuestra querida invitada, Susan, de KSM Joyas. Ok, Susan. Ya llevamos súper adelantada esa pulsera. Aquí estamos listos. Y esta es la piedra número 12 de nuestra pulserita. Uh-huh. Okay. Si vemos, ya terminamos toda la cadenita. Muy bien. Okay. Siempre la mejor muestra es nuestra mano. Exactamente.
Ten en cuenta esto, que a veces pasa, si es una persona, por ejemplo, se ve más que todo en las confecciones de ropa, si es muy delgada, solamente ropa delgada, si es muy gordita, solo ropa gordita. Tienes que hacer para todos los tamaños y los gustos. Y aquí tenemos nuestra pulserita, ahora vamos a hacer los cierres. Muy bien. ¿Cómo? Con un tranque, ¿ok? Yo acá ya traje listo con alambre 18, ¿ok? Nuestro trampa, nuestra tranque y nuestra argolla. Sin embargo, les voy a mostrar hacerla también con este mismo alambre para que vean cómo se hace, ¿ok? Con nuestra pinza tubular vamos a hacer una pequeña argolla acá en un extremo, el grosor, dependiendo de lo que ustedes desean, hacemos una argollita, ¿ok? Y la cerramos bien y ahora lo colocamos en la esquina inferior, en la parte la más gruesa, y le damos una pequeña vuelta. Ok. Y ahora acá cortamos. Eso va a ser el tranca de nuestra pulsera. Y acá lo tenemos, un pequeño tranca para nuestra pulsera. ¿Ok? Mira qué fácil. Facilito. Por supuesto, siempre para los cierres, alambre 22 no es el recomendable porque queda muy blando. Tiene que ser 18. Preferiblemente. Preferiblemente. 18 o 16 si los tienes a la mano, que es este alambre que tenemos acá, que es mucho más grueso y que da mucho más ajuste. Exacto. Y que no te va a permitir que la pieza se te abra. Que se abra, muy importante, porque después que hayamos dedicado mucho tiempo, Susan, a realizar nuestra pieza y que de repente se nos llegamos al sitio y no tenemos la pulsera en la mano, eso es... No, y que sobre todo si lo estás haciendo para un público tercero, pues da muy mala reputación a tu pieza, que después venga un cliente, mira, ve, ¿no? Y le encontré todas las piedritas para que me la vuelvas a armar. No, pasa, pasa, son situaciones. Vamos a tomar la argolla, las argollas siempre se abren de lado, nunca de frente porque las deformamos y después pierden la forma. ¿Okay? Introducimos nuestra argolla y la cerramos. Este alambre, como les dije, es alambre 16, bastante grueso, así que tenemos que hacer buena fuerza. Muy bien. ¿Okay? 16 o 18, porque quieres lo siguiente. El otro lado también abrimos de lado nuestra tranca, la introducimos y cerramos. Muy bien. Y ya aquí tenemos lista nuestra pulsera. Así la podemos dejar, es bastante sencilla. Sí, muy incluso elegante. La hacemos multicolor y queda espectacular. Pero en esta vamos a colocarle unos pequeños dijes para que quede aún más llamativa y darle ese toque personalizado. Okay. Podemos colocarle cualquier tipo de dije y la cantidad depende. Puedes colocarle mayor cantidad de dije y la haces más estrambótica, como uno dice, o menos dije y la haces mucho más sencilla. ¿Okay? Todo es a gusto y a colores de cada uno de los clientes. Exactamente. Las exigencias de nuestro cliente. Esta de acá le vamos a introducir un dije. Cualquiera. El que tengamos. En este caso del amor, love. ¿Okay? Buscamos el centro. Dije, no es necesario que sea 100%. Ahora, si es importante, podemos colocarlo en el centro, en un extremo o incluso aquí en el cierre y nos queda guindando. Exacto. Estamos bien. Y vamos a colocarle otro dije, que en este caso es una borla. ¿Ok? Esta que tenemos acá. Misma realizó las borlas. ¿Ok? Eso todo queda aquí en familia. Sí. Y con un pequeño detalle en las borlas para que queden más bonitas. Más elegante la pieza. Exactamente. Podemos colocarle otra argolla o directamente en la argolla de la borla también. Se puede abrir la argolla. Y ahorramos también en esas argollas. Que Susan, fíjense que ella está siempre al pendiente de todos los detalles. Ella misma realiza sus borlas. Ella misma está pendiente de realizar sus argollitas. O sea, es una, podemos decirlo, es una artista. Una artista muy, muy, muy destacada en la pieza. Miren la belleza, qué linda quedó la pulserita. Muy elegante, de verdad que sí. Y aplicando la misma técnica, podemos obtener los zarcillos y el collar. Los zarcillos. Ahorita vamos a hacer los zarcillos que tienen una pequeña variante en la piedra final, sin embargo... Es el similar el tejido. Así también podemos hacer el collar. Exactamente. Mismo, igual que la pulsera, pero en vez de 12 piedras, el collar lleva 14 de cada lado. Exacto, okay, porque el collar sí debe tener su punto medio. Exactamente, ese sí tiene que ser completamente similar en un lado y en el otro. Simétrico. Simétrico. Lleva 14 piedras de un lado y del otro y luego la piedra central y su dije. Por supuesto, eso también depende de gusto. Hay gente que le gusta los collares pegaditos o más en el cuello, uno más largo. Incluso clientes como este que tienes acá de coral que llegan hasta mediados del ombligo. Hay gente que le gusta los collares bastante largos. Exacto. Miden unos 60 centímetros aproximadamente.
Exactamente, y como lo dice Keck Susan, es a gusto y a colores de cada uno de nuestros clientes. Sin embargo, siempre tenemos que diseñar todo tipo de piezas para todo tipo de clientes, gustos. Uh-huh. Exactamente. Sí. Sí, se puede agregar más, por ser un modelo relativamente pequeño, es recomendable agregarle más cositas, porque he visto algunas piezas complementadas, por decirlo de una manera, tres tipos de pulseras, pero en realidad es una sola. Uh-huh. Esta de acá es solo negro con un dije, pero puedes hacerlo incluso la bandera del tricolor. Uh-huh. Puedes hacer una pulsera amarilla, una pulsera azul y una pulsera roja, y a cada uno le colocas un dije distintivo o simplemente la pulsera sola y ya las tres hacen un juego. Exactamente. O también puedes hacer un collar multicolor, uh-huh. vamos a suponer, rojo, azul y blanco. Muy bien. Ok, que los generalmente son los colores de la marina. Uh-huh. Y así la pulsera haces una blanca, una roja y una azul y ya el trío hace el juego de pulseras para el collar. Exacto. Ya eso queda como que a criterio de cada uno de ustedes. Aquí en Taller de Manualidades buscamos todos esos talentos que de una forma u otra compartan parte de ese talento con ustedes que están siempre ahí pendientes, siempre siguiendo y siempre atentos de cada una de las cosas que traemos acá. Pero precisamente queda de parte de ustedes ponerle creatividad, imprimirle amor y hacer de esto un proyecto hermoso. Les invito a todos ustedes a que se queden pegaditos junto a nosotros porque nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Y estamos de regreso en el último segmento de aquí, de su programa Taller de Manualidades, con nuestra invitada de la mañana de hoy, nuestra querida Susan de KSM Joyas. Recuerden que si desean seguirla, síganla a sí mismo. KSM Joyas, como aparece en pantalla en Instagram. Y si desean alguna información adicional, bueno, contáctenla a través de mensaje de texto o WhatsApp a los números que siempre los chicos están mostrando allí en pantalla, los números telefónicos de nuestra querida invitada. En el debido momento que ella tenga un chancecito, siempre lo digo y lo ratifico. Recuerde que somos madres, somos mujeres luchadoras echadas para adelante, construyendo un país. Por tanto, hay veces nos falta un tiempito. Ustedes escriben un mensajito de texto y ella en el debido momento, con mucho amor y cariño, les estará contestando cada una de sus inquietudes. Ok, Susan, terminamos lo que fue la pulsera en el segmento anterior. Ahora vamos con los zarcillos. Muy bien. Los zarcillos, vamos a introducir dos perlas. Uh-huh. ¿En el mismo alambre? En el mismo alambre 22. Ok. Ok, vamos a hacer la primera la vuelta normal. Uh-huh. La primera la vamos a hacer igual que la que hemos realizado para las pulseras. Uh-huh. Este solamente tiene una pequeña variante, que es la piedra del final, uh-huh. que va a tener un cierre. Sin embargo, estas las puedes dejar abiertas y colocar una borla abajo, que le colocas la misma borla de nuestra pulsera o un dije y también hace un juego bellísimo. Todo es depende de la creatividad de cada que tú uno. Tengas. Y de la, como siempre lo hemos dicho, de la disposición de cada uno de los materiales. Y sobre todo también que nunca te queden iguales, siempre hacerle una pequeña, algo distintivo a cada uno de tus juegos. Claro. ¿Se le da igualmente las dos vueltitas, Susan? Las dos vueltitas, luego pasamos hacia la parte superior y hacemos ese pequeño abrace, como uno dice, o ese tejido para que se vean bello. Uh-huh. Tenga algo distintivo. Okay. Ya hicimos acá la primera. Uh-huh. Empezamos. Ahora la segunda, la parte superior, igual damos nuestra vuelta. Ok. Ok, aquí abrimos. Introducimos, okay. Cerramos, dar nuestras dos vueltitas, eso también es igual. Uh-huh. Cortamos, siempre recuerden, debemos de terminar correctamente nuestras piezas, uh-huh. okay. Limpiarlas bien, que no quede nada por allí levantado, pollo que nos vaya a lastimar. Exactamente. Sobre todo. Una vez acá al final, ¿qué tenemos que hacer? Levantamos. Okay. Aquí hago presión con las dos manos.
hacemos un pequeño el cierre ya directamente sin hacer la otra argolla. Hacemos el cierre y ahora hacemos nuestro doblez arriba, cortamos y ya tenemos nuestro zarcillo. Okay. Fíjate qué sencillo es. O sea, en ese sentido, no vas a salir hacia la final, sino que te regresas. Exactamente. Siempre en los otros, si se recuerdan, hacíamos otra argolla abajo y regresamos a la de arriba. Aquí sencillamente regresamos directamente sin hacer otra argolla. Exacto. Así lo podemos hacer. Este mismo lo podemos hacer de una sola piedrita, de dos, de tres, de cuatro, cinco. Eso depende del gusto de cada quien. Claro. O hacemos otra argolla abajo y le colocamos una borlita. Exactamente. Entonces, cada uno o un dije y hacemos algo distinto. ¿Ok? Y aquí ya tenemos el otro par de nuestros zarcillos. Muy tenemos bien. Los dos. Ahora vamos a hacer el cierre. Aquí ya yo tengo con anzuelo, como les dije, número... Los anzuelos los podemos hacer 18 o 20. Okay. Ya 16 o 14 es extremadamente grueso y... Sí, del orificio nos puede maltratar. Maltratar, ¿no? Bastante. Sin embargo, vamos a hacer la muestra en el mismo alambre 22, ¿ok? Con nuestra pinza tubular, vamos a hacer una argolla. Siempre la punta no debe sobrepasar nuestra pinza. Damos una vueltita. Muy okay. Bien. Empezamos. Tomamos nuestro mandril de argollas para darle la vuelta. Eso no tengo uno. Bueno, no te preocupes. Puedes utilizar un bolígrafo, marcador grueso. También funciona. ¿Ok? Lo tomamos de esta manera. Lo fijamos en nuestro mandril con nuestro dedito gordo. Y le damos la vuelta. Y listo. Que llegue hasta el final donde está nuestra argollita. Tomamos nuestra pinza, hacemos este pequeño doblez que llevan todos los zarcillos. Ese es el doblez, como diría Just Lady, el dedito para arriba. Exactamente. Y lo importante en esto, que esto va a, como ya es el final y ahí no podemos esconder el alambre, nada, siempre nos va a lastimar. Debemos tomar una lija, hay una pinza, una herramienta especial que es para lijarlo. Si no la tienes, pues cualquier lija sirve. Busquen la caja de su esposo, allí hay. Sí. Mi esposo no tiene caja de herramientas. Así sea del vecino, siempre vamos a encontrar una lijita. No, por lo menos en mi caso, la caja del esposo, el papá, el yerno. Tú los vas a hacer una visita y ya vengo. Y siempre ahí está. Hay. Tomamos nuestro anzuelito. Vamos a colocar esto por el lado para que no nos estorbe. Las argollas siempre las abrimos de lado. Nunca debemos abrirlas de frente porque las deformamos y después no va a funcionar. Colocamos nuestro zarcillo y la cerramos. ¿Ok? Vamos a hacer igual con el otro. Lo abrimos de lado. Lo meten y cerramos. Y listo, ya aquí quedaron nuestros zarcillos. Mira qué fashion, el obsequio perfecto para mamá, para la hermana, para la tía. Si usted no sabe hacerlo, usted con este programa lo aprende. No, mira, no me pude ver el programa completo. Bueno, usted va a estar allí pendiente en la reposición de la 1:30 de la tarde y de las 7 de la noche. No lo pude captar bien, hubieron cositas que no pude captar. Bueno, usted busca a través de nuestro canal YouTube TV Guayana, el canal de los guayaneses. Ahí va a estar colgado en su debido momento este y todos los programas que ustedes quieran ver. Vamos a ver el producto final. Aquí tenemos los zarcillos con su pulserita. También puedes hacer el collar similar al que trajimos de muestra. Este es el collar. Al igual que la pulsera, tiene 14, en vez la pulsera tiene 12, hacemos 14 de cada lado, uno central y de último nuestra borla. De verdad, hermosísimo el proyecto que compartiste junto a nosotros aquí en Taller de Manualidades, Susan. Precioso como siempre, como todo lo que ella desarrolla. Bueno, amiga, las cámaras son tuyas. Bueno, me alegra mucho que me hayan invitado a estar acá de nuevo para traer otros modelos. Igual pueden seguir no solamente esto, sino todos los modelos que nosotros tenemos en @ksmjoyas. Por ahí me pueden mandar un mensaje directo o por mis números de teléfono y siempre estaremos a la orden. Claro que sí. Y con ese carisma que la distingue a Kek Susan, nosotros de verdad que siempre le extendemos la invitación a todos ustedes que desean proyectar su talento. Aquí tienen una ventana. De verdad que yo estoy complacida y agradecida con tu visita, Susan. Me encanta esa vibra positiva que ella transmite y que sé que se proyecta a través de esta pantalla. Bueno, a mí no me queda más que despedirme y agradecerle a todos ustedes su sintonía. Y recuerden, de Dios es la grandeza, de Él es el poder y la victoria. Se les quiere.